Hola, manitas creativas. Hoy aprenderemos cómo hacer un ramo de tulipanes de papel súper fácil y muy bonito. Esta es una idea genial para regalar a tu amiga, tu pareja o a tu mamá, ahora que se acerca el Día de la Madre. Es muy fácil. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son hojas cuadradas. Yo he usado estas de 15x15, pero dependerá del tamaño de los tulipanes que queráis. Y los colores también dependerá de los que más os gusten. Yo he elegido estos. Y un palillo de pinchito. Vamos a comenzar haciendo la fucsia. Para ello vamos a dejar una hoja fucsia y una verde. Pues vamos a comenzar doblando la hoja por las dos diagonales. Abrimos y ahora vamos a doblar por las dos mitades de la hoja. Volvemos a abrir y ahora vamos a llevar las cuatro esquinas al centro. A continuación vamos a doblar por aquí. Marcamos y vamos a volver a doblar por la mitad. Así. Levantamos esta esquinita y vamos a empujar hacia abajo para que se forme este cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo por este lado. Ahora vamos a llevar esta punta hacia el centro. Así, como veis, no lo he llevado a la diagonal del centro, sino un poquito más abajo. Y marcamos. Y hacemos lo mismo con este. Giramos y hacemos lo mismo con las otras dos. Lo cogemos y vamos a doblar. Así para adentro y esta igual, para que se nos abran estas dos partes. Con estas dos vamos a doblar esta punta hacia adentro, que vaya desde aquí hasta aquí. Y hacemos con esta igual, pues giramos y hacemos lo mismo por este lado. Ahora cogeremos las tijeras y vamos a recortar una esquinita, pero muy pequeñita, así, y poquito a poco, metiendo los dedos, vamos a ir abriendo nuestro tulipán. Y por último vamos a coger el palillo de pinchito y vamos a darle forma a las hojas. Y ya tendríamos hecha la parte de arriba. Pues ahora vamos a hacer el tallo y las hojas. Para ello vamos a dividir esta hoja por la mitad. Ahora cogeremos uno de ellos y vamos a doblarlo de nuevo por la mitad. Abrimos. Y vamos a llevar estas cuatro puntas hacia el centro, coincidiendo con esta línea. Después vamos a llevar estos dos lados hacia la línea del centro de nuevo. Y volvemos a llevar estos dos lados al centro. Y por este lado vamos a hacer lo mismo, vamos a llevar estos dos lados al centro. Cogemos y vamos a doblarlo por este lado, así, coincidiendo los dos lados. Y por aquí vamos a darle forma hacia atrás, así. Pues ya la tendríamos preparada para pegarla al tallo, la hoja. Vamos a hacer ahora el tallo. Para ello vamos a coger el palillo de pinchito y lo vamos a enrollar en él. Lo sacamos del palito, aplanamos, cortamos un poquito y hacemos varios cortes para que se abra luego en cuatro. Lo metemos por el agujero de la flor y echamos pegamento. Y al bajarlo con un palillo nos ayudamos para pegarlo bien. Y por último vamos a pegar la hoja en el tallo. Una vez que se haya secado, vamos a hacer el resto de flores.
Como veis, ya las tenemos todas hechas. Solamente faltaría hacer el ramo. ¡Tachán! Ya lo tenemos terminado. Como veis, queda precioso y a las madres le va a encantar. Si te ha gustado este vídeo, pulsa me gusta, déjanos un comentario y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y seguir creando con vuestras manos. ¡Hasta el próximo vídeo!